Hola, ¿cómo estás, Andy? Yo ando aquí, mira, ya ando un poquito mejor. La verdad es que el día de hoy sí, así como más fortachona. Ya me siento con más energía y lista para estar con ustedes en vivo. Desde hace un tiempecito les había dicho que estaba yo preparando un PDF que todavía sigo preparando. Me voy a poner mi cubrebocas porque de repente da un poquito de comezón la garganta. Entonces, no quiero toser por aquí. ¿Me pasas mi alcohol, Ali, por favor, en spray? Que tenía yo por ahí en negro. Es que se me pierde mi alcoholito. Hola, Janet, ¿cómo estás? El día de hoy estoy muy emocionada porque hay un montón de cosas que quiero contarles, compartirles y por fin conseguimos un proveedor de insumos que nos va a ayudar muchísimo con algunos productos que por ahí se nos atoraban. ¿Cómo conseguirlos a bajo costo? Y bueno, estoy negociando con gente hermosa. Hola, Irving, bienvenido. Fede, ¿cómo estás? Hola, Rosita. Que necesitamos proveedores que nos den precios económicos, pues para poderle sacar el mejor provecho a todo esto, ¿no? Hola, hola, Yerli, ¿cómo estás? Entonces conseguí por ahí una chica que nos va a pasar por ahí algunos insumos. Ya les estaré hablando ahorita de ella. Vamos a esperar a que se conecten más. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. Para que ustedes escuchen la información que tengo acerca de esta chica, que la verdad a mí me pareció muy económico. El principal activo que yo voy a usar el día de hoy, que es el que ella nos va a ayudar a proveer, aparte que por ahí nos va a consentir porque nos va a dar un obsequio. Si ustedes le dicen que van a comprar de parte del canal de YouTube Cari Contigo, para que por ahí las consientan más. Pero la verdad es que la promoción que trae ella es un precio bastante económico a comparación de, pues, de lo que yo he estado checando. Y bueno, pero eso se los voy a dejar ahorita un poquito más al ratito porque necesitamos platicar otras cosas. Primero, muchísimas gracias a quien ha estado al pendiente de mí, de la salud de mi familia y mía. La verdad es que la pasamos muy mal esta semana, pero ya vamos para afuera. Estamos en tratamiento médico y muy al pie de la letra, chicos, puntual. Porque la verdad es que sí, fue un error mío y de mi familia. Nos descuidamos, salimos por ahí a un pueblito no muy lejos, pensamos que no pasaba nada, la gente andaba completamente como en su casa, sin cubrebocas ni nada, y bueno, uno cuando ve ese tipo de cosas, por fin, mi vida, hola, ¿cómo estás, Yana? Por fin te veo y te saludo. Cuando uno ve que la gente anda sin cubrebocas en la calle, psicológicamente uno se prepara y dice, ya no hay pandemia. Hola, Zoraida, ¿cómo estás? Ya no hay pandemia, ya no hay nada, porque bueno, pues vemos que todos andan tan tranquilos, destapados y sin cubrebocas y muy por la calle como si nada pasara. Pero mentira, chicos, el virus está allá afuera y aunque está mutando constantemente y a veces a uno les da más fuerte y a otro más leve, pues el virus que nosotros nos dio, digamos que yo creo que debe ser como una variante porque le dio a mi niño de 3 años y bueno, la primera cepa, por decirlo así, de COVID, ustedes recuerdan que solamente le estaba dando a la gente adulta. Pues a nosotros nos dio a todos en general. Tengo una chiquita de 16 años, fue de las que se puso peor. Mi niño de 3 años y a mí fueron como que los que nos pegó más. Entonces nos dio a toda la familia. No se descuiden. Sigan, por favor, con el gel que hicimos en la semana. Precisamente esta semana hicimos el gel, la semana pasada. Antibacterial, por favor, aplíquenselo. Y si no, miren, alcoholito en spray con un poco de glicerina en las manos. Digo, la resequedad de las manos. Con la glicerina no se resecan, pero bueno. Eso no nos va a llevar a la muerte y sin embargo el no cuidarnos de esta enfermedad puede que sí nos lleve. Ataca los pulmones, se los digo porque todavía me cuesta un poco de trabajo respirar y de repente si jalo muy fuerte el aire me viene la tos. Se congestionan los pulmones de una manera que se siente como dolor en la espalda, en los pulmones, pero se siente como ardor y se siente como no puedes echar las flemas y no se despegan, están atorados, atorados, entonces empiezas a tener dificultad para respirar y me imagino que si no tuviéramos tratamiento médico todo se complicaría peor. Así que yo les aconsejo que no bajen la guardia. Esta enfermedad ya se quedó así, ni modo, el cubrebocas parece ser que será parte de nuestro ajuar, al igual que nuestro gel y nuestro spray en alcohol, pero es mejor a poderlo contar que después ya no poderlo contar. Y sobre todo, ¿saben qué pasa? Que los más pequeñitos o los más indefensos nos parten el alma verlos enfermos. La verdad es que a mí me preocupaba más mi niño de 3 años, bueno, también la niña de 15, pero yo veía al niño de 3 años ahí quejándose y apenas le salía la vocecita y apenas aquí se le oía un chillido y muy, muy profunda su voz, muy lejana.
Y pues eso a uno como mamá pues le parte el alma, ¿no? Porque quisieras tú estar en su lugar, aunque yo también estaba yo ahí como un poco delicada, pero pues quisieras que ellos no lo pasaran y no lo sufrieran. Y la verdad es que ellos pues aquí adentro de la casa con juguetes y dedicándoles el tiempo no hay tanta necesidad de andarlos llevando a pasear. Uno es el que se aburre y se sale. Pero los pueblitos mágicos están atascados. La verdad es que vas y está súper lleno y pues entonces no hay forma de cuidarte. Choca uno así, parecía el metro. Por ahí tuve la osadía de subir unos shorts, unos videos cortos donde fuimos a Real del Monte y no, hombre, está así, así de gente que en serio parecía el metro, así muy, muy cerca. Es imposible no contagiarse si es que alguien va contagiado. Yo no digo que ahí me contagié, la verdad no tengo ni idea dónde nos contagiamos. Pero pues sí, obviamente estuvimos muy descuidados y fue irresponsabilidad de nosotros. La pagamos y la pagamos caro porque aparte los medicamentos en un particular no son tan baratos y todavía no salimos. Después de esto hay que tomar vitaminas, hay que ir a ver estudios para ver si los pulmones no se dañaron, hay que meterle vitaminas al cuerpo, recuperar, porque aparte la enfermedad te deja dañado en tu sistema inmune, la medicina que te mandan en tu sistema inmune se va hasta el piso y entonces hay que recuperar todo eso. Entonces todavía el tratamiento pues no termina aquí, entonces pues es un desgaste total, chicos y chicas, así que mejor hay que cuidarse, se los digo de corazón, cuídense mucho. La enfermedad ya se quedó, hay que adaptarnos, ¿sí? Pero también hay que tener medidas de seguridad porque sí está atacando a todo el mundo. Ya la enfermedad desde mi niño, les comento, de 3 años hasta el mayor, estuvimos enfermos todos en casa. Seguimos todavía aquí por 10 días más sin salir para no contagiar a nadie, porque aun cuando nosotros estemos ya nos veamos así como fuertesones, pues no debemos de salir por prudencia de no contagiar a alguien más, ¿verdad? Porque pues, la gente al vernos en la calle no se va a ver quizá que estemos enfermos o que traigamos el virus, pero sí lo podemos contagiar. Entonces hay que estar en casita esperando a que el doctorcito nos diga ya pueden salir. Entonces, ayer hice un shampoo de fenogreco y bueno, resultó genial. Este es de limpieza profunda. Ali, si puedes apagar la estufa, por favor. Y ahorita le prendes. Es que puse el baño a María, pero tengo que contarles algo antes de llevar a hacer por ahí líquidos unas cosas. Hicimos un shampoo de fenogreco que hoy lo usé y la verdad es que resultó maravilloso. No traigo acondicionador ni nada en el cabello. Este es un shampoo de limpieza profunda, por eso es que si ustedes ven el pH es alcalino. Y así debe de ser para hacer una limpieza profunda, para quitarnos pues todos los residuos de siliconas, de mantecas, de cremas de peinar. Y bueno, la cantidad de cosas que le metemos a nuestro cabellito lo vamos a hacer con este shampoo. No lo usamos todos los días. Ustedes van a ver el daño o el que traigan en el cabello. O la congestión que traigan en el cabello. Le voy a echar un poquito de alcohol para verlos así. ¿Qué tanto lo pueden usar en su cabello? Yo lo usé apenas el día de hoy. Todas mis hijas. La verdad es que quedó muy padre. Pero yo recomendaría que sea como de 1 a 2 veces por mucho por semana. Mientras que limpian su cabellito. Ustedes ahí van a ir viendo qué tanto lo necesitan. Y después pues ya poner algún hidratante, algo. Yo no traigo nada ahorita en el cabello más que ese shampoo me puse. No me puse ni crema para peinar ni nada, por eso es que me lo recogí, porque a mí se me esponja el cabello cuando no me pongo crema. Pero bueno, quería enseñarles que pues la verdad es que sí me gustó cómo quedó el shampoo. Acerca de las propiedades del fenogreco, les comento esto del shampoo porque bueno, por ahí ya ven que muchos seguidores, hay unos que son bioquímicos y algunos que se dedican a la cosmética. Hay gente profesional que por ahí me escribe al WhatsApp dándome tips o preguntándome cosas por ahí para que pues mezclemos información. Y me decía que era importante que ustedes supieran un poquito más acerca de fenogreco, ya que él pues también hizo por ahí unas cremas para peinar y le resultaron fenomenales. Entonces, este es un shampoo. ¿Pero qué es lo que es el fenogreco? Bueno, el fenogreco tiene como la propiedad de estimular los torrentes sanguíneos y hacer que los folículos filosos irriguen sangre. Entonces esto hace que el cabello crezca, pero no solamente que crezca, sino que crezca sano, que crezca fuerte. Entonces contiene algo que se llama inulina, no sé si ustedes lo conocen, perdón, un emoliente que se llama, ay Dios mío, por aquí es lecitina, que de hecho lo usamos también en cosmética. Pero esa es una lecitina natural que ayuda a hidratar el cabello. Esto es lo que hace que nuestro cabello se ponga fuerte, brilloso y abundante a la hora de que va creciendo. Entonces con este shampoo ustedes van a limpiar y al mismo tiempo el fenogreco lo que va a hacer es
vitamina, hacer una acción de provocar que la sangre se estimule y entonces cubra estos aspectos para que ustedes tengan un crecimiento sano, limpio el cuero cabelludo y sano el cabello. Lo que podemos hacer después de aplicar este shampoo es enjuagar con agua fría o aclarar, como digan en su país, con agua fría. ¿Para qué? Para que selle, el folículo selle y las propiedades queden dentro de nuestro cabellito. Esa sería una forma adecuada. El fenogreco no solamente lo pueden usar así. Yo quería hacerlo en polvo, que por ahí, bueno, todas me estuvieron diciendo, quítale cantidad, porque no estábamos en vivo, pero yo veía sus mensajes y dije, sí, cierto, le eché todo el botezote y pues la pobre máquina ya no quiso funcionar. Pero bueno, en poquita cantidad me dijo por ahí Ceci que sí funciona perfecto mi maquinita. Le daremos otra oportunidad. Pero bueno, yo lo quería hacer en polvo por un extracto, pero la verdad es que es muy bueno hacerlo en una decocción. De hecho, si ustedes no quieren hacer una decocción para no estropear algunas propiedades, lo que pueden hacer es ponerlo en la noche en un vasito, unas 3 cucharadas en un vasito de agua, y dejarlo marinar hasta el otro día. Marinar, bueno, lo dejan ahí hasta el otro día, y después lo sacan y lo aplican como spray en la raíz y lo dejan unos 30 minutos. Y con eso tienen suficiente un tratamiento como de 3 días a la semana. Pero bueno, si lo ponen en el shampoo, pues sería un extra, ¿no? Pero si ustedes solamente quieren aplicarlo así, lo pueden hacer, ¿eh? Es muy bueno el fenogreco, les traen muchísimas propiedades y podrían hacerlo así. Eso es lo que quería contarles porque por ahí alguien me dijo, es importante que les comentes todo lo que trae el fenogreco. Entonces, pasado esto, les decía acerca del Cinde. Es un jabón que no es jabón. Bueno, no viene como tal de la sosa cáustica o de la potasa cáustica. Entonces, no se hace por medio de una saponificación, sino con tensioactivos, que son más nobles y más lindos con nuestra piel, por decirlo así, que no van a dañar nuestro manto de nuestra piel. Es decir, no se van a llevar toda nuestra grasita y no la van a dejar. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, cuando usan los jabones normales que venden en el súper o que incluso los que hacemos nosotros en casa de glicerina y eso, pues su pH no es como que tan bajo, ¿verdad? Como uno quisiera. Es alcalino, pero es por su naturaleza, porque así son los jabones hechos con sosa. Pero bueno, hay gente a la que no le cae bien, sino es que la mayoría les irrita la piel tanto jabón. Por eso es que tenemos que estar aplicando crema todo el tiempo y cosas en la piel. Entonces, estos jaboncitos van a actuar de una manera delicada porque aparte de los tensioactivos que vamos a usar, no tienen un pH alcalino, por naturaleza tienen un pH entre neutro y tirándole un poquito ácido. Bueno, uno de ellos es más acidito que neutro y el otro es neutro. Entonces no vamos a rebasar el 7 para nada, sino es que nos queda como en 6. De 5 a 7 digamos que sería como el estándar en nuestro Sindet. Por eso es que le dicen el jabón que no es jabón y por ahí una marca muy conocida, Lucerin o algo así, que son tratamientos para piel, son quienes lo están impulsando aquí en México, no sé si en otros países también, pero bueno, porque es un jabón bastante nutritivo que aparte le vamos a poner toda la sabiduría y los poderes y los beneficios de nuestros aceites vegetales. Y no solamente eso, sino que también le vamos a aportar cosas como leche, bueno, las proteínas de la leche le podemos poner. La avena coloidal, por ahí alguien me decía, es que le puedo poner a mis jabones avena de la que nos comemos. Es que he visto muchas cosas en el YouTube donde hacen mascarillas y me las he puesto y me dejan maravillosas. Y sí, puedes hacer tu avena, ponértela en la piel, en el cabello y quizá pues sí te deje así como la sensación suavecita y toda esa onda. Pero en realidad para cosmética, si ustedes quieren usar en cosmética algo profesional que les va a pasar los nutrientes como debería de ser en cuestión de la piel, tendríamos que usar algo que se llama avena coloidal. Es la que nos va a aportar los nutrientes a nuestra piel. Entonces en este caso yo lo voy a hacer con avena coloidal. Esta es la fórmula que yo tengo. Ya si ustedes quieren variarla, pues la verdad es que ya es responsabilidad de cada quien. Yo solo les digo que la avena normal tiende a echarse a perder. Pero bueno, ustedes deciden. Una de las cosas importantes aquí, vamos a hacer nuestro Sindet, pero en cuestión de la infusión, no la tengo como bien medida por la hidratación que le vamos a poner a nuestros tensioactivos. Entonces vamos a ir regulando, porque vamos a usar tensioactivo líquido.
Entonces, por ahí quizá necesitemos más o menos humectación. Tengo yo aquí 20 gramos de una decocción o una infusión o un hidrolato, si es que ustedes quieren decirle, pero es casero, es de manzanilla. El Sindent que yo les voy a hacer el día de hoy va a ser para darle claridad a nuestra piel. Entonces vamos a usar la manzanilla. Tengo 20 gramos. Les voy a enseñar qué se hace para no contaminar nuestro jabón, porque este sería el único producto. Primero ponerme el cubrebocas. Echamos alcoholillo. Y segundo, como este es un producto que se puede echar a perder porque tiene la hierba como tal, ya lo filtré y es, me ocupé de que no llevara polvo, pero por si acaso, este sí se puede echar a perder. Sería el único producto que podría echar a perder nuestro jabón en cuestión de durabilidad. Así que lo que vamos a hacer es que a esta agüita, que son 20 gramos, le vamos a poner conservador solamente a nuestro hidrolato. No hay necesidad de ponérselo a toda nuestra mezcla. Así que vamos a preparar nuestro hidrolato por si vamos a necesitar humectar más nuestro jaboncito. Tengo yo aquí una jeringuita porque mi báscula no pesa los gramos tan exactos. Entonces, como es muy poquita cantidad lo que voy a poner, tiene que ponerse a gotas. Acuérdense que 20 gotas son un gramo, pero yo tengo aquí, ¿cuánto les dije? 20 gramos. Entonces necesito el 1%, que serían 4 gotas. Entonces tengo que pusierle 1, 2, 3 y 4 gotas de conservante. Es todo lo que voy a ocupar para mi hidrolato. Lo vamos a mezclar y lo vamos a reservar para ahorita que tengamos que hidratar nuestra mezcla. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a pesar nuestro... Voy a pesar lo que se va a ir a la estufa para que en lo que yo les esté enseñando la demás fórmula, ustedes, bueno, esto se pueda ir derritiendo. Voy a agregar aquí ácido estiérico. De ácido estiérico, que es este y es el que le va a dar la dureza a nuestro jaboncito, van a ser 7 gramos de ácido estiérico, si ahí está. Y bueno, esto lo van a llevar a fuego, a baño María, que se derrita. Y posteriormente tenemos que añadirle esto, pero este es aceite de rosa mosqueta que también nos va a ayudar a aclarar nuestra piel. Entonces, no queremos dañarlo. Cuando se esté haciendo esto, ya se esté haciendo líquido, ustedes van a agregar el aceite de rosa mosqueta. Cuando esto ya se fundió, que ya llegó a su punto de fusión, le van a echar el aceite de rosa mosqueta y con el calor residual nada más van a dejar que se mezcle y lo retiren de fuego. Yo ahorita lo voy a aplicar porque obviamente pues hay que ir allá y hay que regresar. De aceite de rosa mosqueta voy a poner nada más 5 gramos. Ay, tiene un taponcito de seguridad. Entonces vamos a poner 5 gramos de aceite de rosa mosqueta y para darle un poquito más de humectación a nuestro Sindet le vamos a poner 5 gramos de manteca de karité y lo vamos a llevar a fuego, pero ya les comenté cómo es que se tiene que hacer esto, ¿vale? Tenemos que llevar primero el ácido estiárico y si acaso la manteca de karité juntos. Y al último vamos a poner nuestro aceite de rosa mosqueta porque es el que es como digamos un poquito más sensible y es el que se podrían dañar y estropear sus propiedades. Entonces sí necesitamos que esté lo menos expuesto al fuego. A ver, ¿sí me puedes llevar esto a baño María, por favor, hija? Lo menos tiempo posible que esté expuesto al fuego, solamente para que se incorpore. Entonces, ya llevamos eso, ¿sale? Hay muchos comentarios, chicos, ahorita los leo porque creo que aparte están platicando entre ustedes. Y eso me encanta que vengan al canal de Cari Contigo porque es su canal de ustedes y que hagan amistades y que por ahí se cambien algunas estrategias para vender y para hacer productos. Eso está genial, hay que ayudarnos porque al final de cuentas ya saben que este canal para eso es. Para que todos nos ayudemos y que todos crezcamos aquí porque vamos a salir un montón de microempresarios. Tengo aquí mi SSI, que es nuestro producto estrella, es del que quería hablarles. Este es un tensioactivo, véanlo, en polvito, muy noble con la piel.
El pH de este jaboncito, por naturaleza, de este tensioactivo, es entre 5 y 6. Puede variar, pero bueno, es su normal, por decirlo así. Entonces, es el que va a ayudar a cuidar nuestra pielecita, que obviamente sí. Me cubro precioso. Así. Sí me cubro aquí, mira. Siento rico traer esto tapadito. Este tensioactivo, les decía, es más suave con nuestra piel que el SCS. El SCS tiene un pH hasta de 9, incluso hasta 10. Es muy alto su alcalinidad, pero es porque también es mucho más limpiador. Pero ese pues sí alcanza a arrasarnos bastante grasa. Por eso es que, por ejemplo, en los shampoos yo les digo, si le van a poner, combínenlos, o si le van a poner más SCS, pues de plano es para cabello graso, ¿no? Entonces, aquí tengo 45 gramos de SCI y este es el tensioactivo que Carlita, ella se llama Carla, nuestra proveedora, la que les voy a pasar todos sus datos, y su tienda o su marca se llama Tlali Nanti. Tlali Nanti, así se llama su marca de Carlita, y ella nos va a dar precios muy económicos. Ahorita tiene en promoción el SCI, está aquí en México en 275, me parece, 270 pesos, y está por ahí Carlita que nos escribe y nos diga el precio exacto del SCI, pero 270, 275 pesos, está económico. Yo el más económico lo había encontrado en 350, 335 creo, el kilo. Entonces ella nos va a dar esta promoción y aparte, si dicen ustedes que van de parte del canal de Cari Contigo, por ahí les va a dar un pequeño obsequio, pues para hacérsela a sus clientas y toda la onda, y aparte hace envíos a todo el país, me parece. Hace envíos a domicilio. Todavía no estoy muy ubicada con ella si lo hace todo el país, pero a domicilio sí los hace. De hecho, a mí me va a traer unos kilos el día lunes hasta mi casita, de lejitos, para no contaminarla. Pero bueno, este tensioactivo es el que vamos a usar el día de hoy para que se vayan preparando, porque la verdad es que ahora que vengan los PDF, que sigo trabajando en ellos porque sigo viendo qué meterles a los jabones para que pues salgan bastante buenas sus formulaciones y los vendan muchísimo. Pero bueno, yo quería mostrarles ya cómo se hace y yo creo que como una semana y media estará el PDF, una semana, que ya he hecho bastantes pruebas, por eso es que necesito que Carlita me traiga el día lunes el SCI para hacer muchos, muchos jabones diferentes y enseñarles la espuma, la cremosidad de este jaboncito. Entonces sigo, chicos. 45 gramos de SCI. Le vamos a poner 10 gramos de maicena. Sí, almidón de maíz, maicena. 10 gramitos de maicena. Aquí está una cucharita. Me quedó algo lejitos mi cuchara. Esto es maicena o almidón de maíz. La verdad es que no sé cómo lo conozcan, que es bastante, bastante económico. Si lo compran de marca sale bastante, bastante caro. Pero si van a una tienda de insumos a granel, cuesta como 27 pesos el kilo. Les va a salir súper barato. Tengo aquí esta otra cosita que es la avena coloidal, que es lo que les decía, que les va a aportar todos los nutrientes a su carita. Por ahí ayuda con cosas de acné, ayuda con irritaciones, ayuda con infecciones, ayuda a llevarse la grasa, ayuda a aliviar la dermatitis, ayuda a quitar inflamación. Y esta es leche de arroz. Nos va a aportar las proteínas, pero aparte nos va a aportar toda la claridad del arroz. Ya saben que está por ahí muy de moda que el arroz nos aclara la piel, entonces vamos a ponerle leche de arroz. Estos polvitos los vamos a mezclar de una manera suave, porque acuérdense que el tensioactivo. Bienvenidas a todas mis chicas hermosas que se están conectando, gracias por estar aquí conmigo. Estamos haciendo un jabón que no es jabón, que le va a aportar muchísimos nutrientes a nuestra pielecita y que no va a haber más irritaciones y que no va a haber más resequedad en la piel, y en algunos casos con algunos jaboncitos a veces ni siquiera vamos a tener necesidad de ponerle crema o algún humectante a nuestra piel, porque estos jabones no son nada agresivos. Lo que sí les digo, que tienen que mover despacio sus tensioactivos, porque el SCI, como es muy finito el polvo, se mete pero sí hasta los pulmones. Entonces, aparte de que yo traigo cubrebocas porque bueno, pues estaba andando ahí con mi tosecilla fea, aparte de eso, pues tienen que ponérselos porque si no les va a picar
todo las vías respiratorias. Entonces, de a despacio vamos a incorporar todo esto. Y vamos a hidratar. Y ahí creo que ya se mezcló todo. Hasta abajo bien movido, chicas. Así bien movidito. Ya cuando ustedes sientan que ya está completamente incorporado. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a empezar a hidratar. Y bueno, yo tengo por aquí. Nuestras mantecas se están hidratando. Esas ahorita las vamos a poner. Pero tenemos también glicerina. Tengo 2 gramos de glicerina, que es lo que le voy a poner. Y tengo 5 gramos de betaína. Entonces voy a juntar mis dos líquidos, que son 5 gramos de betaína de coco. La betaína de coco tiene un pH neutro. Es decir, lo tienen 7 aproximadamente. Entonces, yo esta que compré lo tienen 7, ya se lo chequé. Entonces, ustedes van a calcular ahí el pH que quieren. Pero bueno, 7 todavía está dentro de lo normal de un SINDET. Entonces vamos a poner 5 gramos de betaína de coco y voy a poner 2 gramos de glicerina vegetal, que obviamente nos va a ayudar con la humectación de nuestra piel. A esto le voy a agregar mis 20 gramos, y yo creo que me va a hacer falta de infusión, pero bueno, de infusión para hidratar mis tensioactivos y mi masita. Y entonces voy a incorporar todo. Para empezar a hacer como una especie de masa, como ya les dije. Y poder hacer nuestro jabón, que no es jabón, nuestro SINDET. Para esto pues vamos a necesitar un molde, si ustedes quieren, porque si no, la verdad es que tampoco es como muy necesario. Lo pueden hacer con sus manitas, enmoldar con sus manitas. Y no es tan necesario. Pero bueno, para darle una estética, pues sí necesitaríamos un molde. Por ahí, si alguien me puede ir preparando un molde que no lo preparé, les agradecería. Miren, ya se empieza a hacer como una pastita. Ahí empezaron a ver. Aquí imagínense todas ya las propiedades que tiene esto con la avena, con la leche, la glicerina que nos va a humectar. Obviamente le pueden poner un montón de cosas y es por eso que vamos a hacer el formulario, para que ustedes puedan ver todo lo que le pueden poner y los beneficios que pueden obtener de su SINDET, para hacer para diferentes tipos de piel y para diferentes ocasiones. Me voy a poner un poquito de alcohol en las manos para... Es que se me hace más fácil amasarlo con las manos. Para amasarlo con las manos, porque de repente con esto, aquí miren, lo voy a vaciar, sí. Y ya me pasas, ya está diluido el otro, ya están diluidos mis aceites, mis mantequitas, entonces ya me las van a pasar para vaciarlas aquí. Y ahorita les voy a seguir platicando sobre los insumos de Carlita, para que ustedes puedan contactarla y beneficiarse de un proveedor que bueno, nos va a dar precio económico, nos va a consentir y esperemos que pues nos mande hasta nuestra casita los productos, porque a veces hace falta. Ya apágalo ya. Miren, aquí están ya mis aceititos. Esta pastita ya quedó así, ya podría yo enmoldarla. Y de hecho el agua quedó perfecta, yo creo que un poquito menos también hubiera estado bien. Esto lo único, si se les pasa un poquito de agua, lo único que va a pasar es que se va a tardar más en secar su jaboncito. Pero eso no tiene mayor problema. ¿Qué va a hacer el ácido esteárico en nuestra mezcla? Tenemos que mezclarlo bien, chicas, porque ¿saben qué? El ácido esteárico lo que va a hacer es darle la firmeza a nuestro jabón. Entonces, si no lo mezclamos bien, pues por ahí puede haber algún error. Ahora sí, pregúntenme lo que vayan surgiendo las dudas ahí. Ahorita que estamos mezclando nuestro jaboncito, es el momento de contestar porque no tengo que estar como tan. Les voy a bajar tantito para que vean mientras manipulo mis manos. Pero si tienen alguna pregunta acerca de este PDF, acerca de este jabón, acerca del champú de ayer que hicimos de fenogreco, es el momento. De Carlita, les voy a por WhatsApp, quien necesite su número telefónico. Aquí YouTube de repente no nos deja poner ciertas cosas.
No sé por qué no las borra. Por ahí, si ustedes ven que no contesto algún comentario, chequen si YouTube no se los borró, porque luego aparecen en notificaciones, pero ya cuando los quiero leer ya no están, o contestarles. Entonces no es culpa mía, chicas. La verdad es que YouTube les borra los comentarios cuando ponen algún número telefónico o algo así. Entonces lo único que voy a hacer es esto. Voy a poner mi recipiente, este, bueno, es mi molde. Ya mis manos quedaron hechas un desastre. Pero bueno, este lo podemos quitar así. Sirve que ahorita les voy a mostrar el pH con el que queda. Y bueno, ya me enjuago las manitas. Y aparte de enjuagarme las manos, les voy a enseñar el pH con el que queda este, nuestro jaboncito. Vamos a poner un poco de alcohol en nuestro recipiente, obviamente para desinfectar. Y vamos a poner nuestro jaboncito apachurrando, como hacemos con nuestros shampoos sólidos. No sé por ahí, si alguna de ustedes use shampoo sólido, podríamos hacerlo en la prensa de shampoo sólido. Este también. Y no hizo falta más agua, ni tampoco sobró. Yo creo que fue la ideal. Fueron 20 gramos de agua que usé, bueno, de... No era agua, era hidrolato o infusión de manzanilla. Ustedes pueden usar alguna otra, sí, pero bueno, esta es la fórmula que yo les estoy mostrando. En esta ocasión no voy a cambiar ninguno de los elementos que puse, porque es tal cual quiero que la vean. El día de mañana, no, yo creo que hasta pasado mañana, porque no sé si sé que alcance a secar a mañana. Se supone que son 24 horas para que esto seque. Pero les digo que quedó, yo creo que sí va a secar, está muy buena la consistencia. Para enseñarles cómo quedó nuestro jabón y la espuma tan suavecita, por ahí me decía una compañerita en WhatsApp, espuma cremosita que da esto como un tipo Dove. ¿Han visto el jaboncito ese Dove que todo el mundo quiere? ¿Saben qué no le puse, chicas? Aroma. No me recordaron. Y como yo ahorita no huelo nada, no me acordaron de que tenía que ponerle el aroma, y eso porque lo acabo de ver, aquí lo tenía yo bien listo. Pero bueno, pues ahorita no traigo ni olfato. Miren, queda súper firme ahí. Ya nomás es cuestión de que pues obviamente lo hagan con paciencia, suavecito y bonito. Pero queda muy bien, ya se siente muy duro y todo. Pero esto hay que dejarlo que seque. Hay que dejarlo que seque. Si alguien me trae un poquito de agua, por favor, en esta jarrita. Entonces, los voy a levantar tantito, ya saben, hay que jugar un rato aquí para que no se me aburra, para arriba y para abajo. Terminé mi jaboncito, en esta por favor agua. Hola Cari, bendiciones, gracias por compartir tus conocimientos. Hola chiquitas hermosas, tengo un montón de mensajes. Dice Janet, hola Cari, tengo extracto de avena, ¿lo puedo usar? Sí lo puedes usar, me imagino es diferente que la avena coloidal. Mil gracias, saludos, muchas gracias, lo puedes usar hermosa. A ver, gracias. Ah, por ahí se están platicando Iván y Ceci. Ah, no, es Elizabeth. Miren, vamos a hacer un poco de espuma con nuestro shampoo, con nuestro jaboncito, para ver en qué pH quedó. Obviamente ahorita como estoy súper batida de jabón, pues me va a salir la espuma súper espumosa, ¿no? Esto lo tenemos que probar cuando ya el jaboncito esté completamente terminado. Porque ahorita pues se va a hacer una espuma riquísima. Miren, pues sí. Rica y espumosa porque pues traigo todas las cosas aquí en la mano. Entonces esto no vale, esto es trampa. Pero lo que sí necesito es que me cortes una tirita aquí de pH, por favor, un cachito, para mostrarles cómo es que va a quedar nuestro pH. Y no saben la suavidad que se siente con este jabón, en serio. Lo van a agradecer sus clientes, lo va a agradecer su familia, lo van a agradecer ustedes mismos. Se siente tan rico, tan suave. Este PDF va a ser todo un éxito, verán que sí. Le voy a meter solamente propiedades que el cuerpecito les agradezca. No sé cómo voy a quitar tanta espuma. No sé cómo me voy a quitar tanta espuma. En serio, necesito una toallita. Intentaré aquí. Aquí tengo una tirita de pH. Obviamente ya se mojó toda porque ya la agarré. Sí, por favor, de este lado. Y bueno, ni siquiera cambia de color. ¿Eso qué quiere decir? Que ha de tener un pH
¿Dónde están? Pásame las tiras. Como un 5 o algo así. A ver. Ahí están mis chicas hermosas. ¿Ya vieron el pH de nuestro jaboncito? Está en 5, ni siquiera llega a 6. Nuestro pH natural de nuestro jaboncito, de nuestro Cinder, es de 6. Digo, de 5, perdón, de 5. O sea, perfecto para nuestra piel. Y miren, la espuma no deja de hacerse. La verdad es que no sé cómo va a quitar tanta espuma. Pero bueno, esto es porque son solamente las moronitas que me quedaron aquí de estar haciendo el jaboncito. Ay. Mañana se los voy a mostrar ya directamente el jabón para que vean que pues el jabón les va a dar una espuma igual o mejor. Bueno, mejor no creo. ¿Dónde quedó mi toallita? No termino la espuma. Espérenme. Ay, aquí está. Ay, ya salió mi aro aquí. Listo. Este es el Cinder que yo quería compartirles. Bueno, el jabón que no es jabón, dicen por ahí. Así es el... Ya, muchísimas gracias. Ya me traían más agua. Pero bueno, ahorita me acabo de enjuagar porque ya ahorita ya ya lo hice así con... Mis manos son blancas. No huelo a nada. Vamos a ver qué más me están diciendo por aquí. Hola a todas las chicas que ya me saludaron. La verdad es que ya se me juntaron un montón de saludos desde Colombia. Hola Isa, ¿cómo estás? María, hola, saludos desde Perú. Hola Ceci hermosa desde Argentina. Irving, por supuesto, que ya anda por aquí desde hace ratito. Fede, ¿cómo estás? Rocío, Naivía, saludos desde Cuautla, Morelos. Yana, chicas, yo sigo saludándolas porque alguien me dijo que era yo muy aburrida porque la saludaba, pero... Porfis, coincidimos en uno de tus videos para estar en el en vivo. Ah, digo, por fin. Hola, Zoraida. María, bienvenida. Ay, no, eliminó su comentario, María. Hola, Maritza, ¿cómo estás? Trianón, hola, al fin logro estar en un en vivo. ¿Cómo estás? Lisbeth Callejas, hola, Cari, saludos desde Cuautla, Morelos. Montserrat, Bertila, bienvenida. Belén, Johanna, Yana, Irwin, por ahí vi a la Tatis hermosa, María Ojeda, Delfina, bienvenida, Daniela, Elizabeth, Sandra. Chicas, les recuerdo a las chicas de miembros del canal que el día lunes a las 6 de la tarde tendremos un en vivo para aclarar las dudas acerca de la base de jabón de glicerina blanca que ya hicimos y que está ahí sin desmoldar, necesitamos desmoldarlo ya. Y bueno, con ese vamos a hacer posteriormente un jabón. Me llegó el percarbonato que ya les comentaba que vamos a hacer un jabón en pasta para oxigenar nuestra ropa. Ahorita con esta onda del COVID pues hay que limpiar todo para eliminar rastro. Entonces hay que meterle oxígeno a nuestra ropa y vamos a hacer un jabón de pasta. Así que necesitamos desmoldar ese jabón. Y el día lunes a las 6 de la tarde les voy a hacer un en vivo en privado a las chicas de miembros del canal para que me digan sus dudas, aclaremos las dudas y ya sigamos a lo que sigue. Las invito a que se unan. Hola Mildred, ¿cómo estás? Invito a que se unan a unirse. Por ahí hay unas letras azulitas en mayúsculas al lado de mi nombre en el perfil, donde ustedes pueden unirse y bueno, ser parte de esto que se llama miembros del canal, donde obviamente ustedes van a tener beneficios dependiendo del nivel en el que estén. La flor, que es el nivel más alto, pues los PDFs ya no tienen costo para ella. Cada PDF que sacamos es un PDF al mes. Ya no va a tener costo. Obviamente, si en el mes ella me dice, pues cámbiame el PDF porque ese que me va a tocar ya lo tengo, pues ya estaremos viendo ahí, negociando, no sé. Va a tener clase exclusiva, un video exclusivo de algún producto que no hemos hecho en el canal. Vamos a hacer la tintura de Benjuy y yo creo, no sé si la hagamos en privado o la leche virginal sea en privado para estas personas que me están apoyando en unirse al canal. Y también por ahí me acaba de desmonetizar YouTube. Ya ni sé si existe eso de unirse. ¿Sí existe? Se me hace que está suspendido lo de unirse, chicas. Bueno, los videos yo voy a seguir trabajando. Es que no sé qué pasó con YouTube y me desmonetizaron. Me castigaron por estar, yo creo que hablando del COVID. No, la verdad no sé. No sé por qué, pero ya no tengo monetización. Bueno, voy a arreglar eso. Pero bueno, estamos con los videos, vamos a hacer la leche virginal, vamos a hacer la tintura de Benjuy y vamos a hacer este jabón que vamos a hacer con percarbonato.
La próxima semana. Yo mañana regreso con un video nuevo. Este PDF de los Indeed va a estar, yo creo que la próxima semana, fines de la próxima semana, porque pues, quiero seguir haciendo pruebas y quiero seguir investigando propiedades. Encontré una hierba, la hierba santa. Ni saben. Hay una hierba, hay una hoja, ahorita que me enfermé del COVID, una vecinita vino y me dijo, con esto se te va a ir la tos. Y entonces me trajo unas hojotas de este tamaño que se llama hierba santa. Después les paso el dato cuál es. Y entonces resulta que tiene tantos beneficios como no se imaginan y ayuda a cicatrizar, aliviar inflamaciones en cuestión de la piel por fuera. Entonces es muy buena para la piel, también es tomada y también es para los tamales. Perdón. Para los tamales lo usan y dicen que sabe riquísima. Es una hierba que creo que se usa en la cocina mexicana y no sé si también en algunas partes de América. Pero es muy buena para la tos y es muy buena para la piel, para cicatrizar, quitar cicatrices y rojeces, irritaciones. Entonces vamos a hacer también extracciones de plantas para poderles hacer un PDF de Sindet donde ustedes van a aplicar todas estas propiedades directamente a la piel en sus jaboncitos. Sé que no son medicamentos, pero van a ver qué bien van a ayudar a todos esos tratamientos que ustedes vienen cargando con cremitas y pomadas. Esto va a ser como un extra que va a apoyar ese tipo de tratamientos. Sé que los dejamos poco tiempo en la piel, pero hay muchos nutrientes que no necesitan tanto tiempo para penetrar nuestra primera capa, ¿sí? Con 3 minutos ya penetra. Entonces, 3 minutos que dejemos el jaboncito en la piel, no pasa nada, nos enjuagamos y listo. Alguna propiedad le estaremos aportando a nuestra piel. Entonces, estoy desmonetizada, chicas, lloraré. Así que cómprenme mis PDFs porque ya me acordé que sí. Me acaba de desmonetizar YouTube, entonces a vender PDFs para salir de esta pandemia y poder comer. Por ahí estaré próximamente, seguimos con el PDF de leches. Tenemos ya, creo que son 15, 16 PDFs. Quien quiera acceder a estos, pues pueden comunicarse al WhatsApp más 52 55 17 500. Grace, besos, ya estoy mejor, hermosa. Aquí ando sobreviviendo y dando lata. Ay, ya perdí el teléfono. Más 52 55 17 500 445. Me escriben y ahí les enseño cómo acceder a todos estos PDFs. 36 personas en el canal y solamente de 12 likes, dice Hanna. No puede ser, Hanna. ¿Ya le diste tú tu like? ¿Por qué no me dan like? Ya ven, ya Hanna ya las acaba de balconear. Karencita, ¿qué puedes usar en el cabello? Este jaboncito, si quieres lo puedes usar, María. De hecho, ¿sabes qué? Las leches que les acabo de por ahí ofertar los PDFs, no sabes. Es un 3 en 1 que mira, incluso con este jabón, si tú te vas a pasear, si te vas a pasear, cuídate, porque si no te pasa lo que a mí y te enfermas. Cuídate muy bien, pero es como un jaboncito que puedes llevar al aeropuerto y no te lo van a quitar. Porque aparte es sólido y no tenemos que llevar recipientes ahí que luego nos están esculcando, pero puedes lavarte el cabello, puedes lavarte la cara, puedes lavarte el cuerpo, incluso por el pH que no es tan alcalino, hasta yo me atrevería a recomendarlo para lavarnos todas las partes. Hay uno que va a traer, obviamente, nuestro bellísimo, ¿cómo se llama esto? El kefir en polvo, que se llama yogur en polvo. Vamos a hacer uno con yogur en polvo para esas partes más íntimas. Y bueno, el PDF va a venir buenísimo. Espero extraer muchísimas propiedades de nuestro mundo, de nuestro planeta, para que sus Sindet sean todos muy nutritivos y muy efectivos y tengan muchas ventas. Y bueno, tengamos mucho beneficio en nuestra piel, que no se dedique a las ventas, que nada más lo quiera para su cuidado personal o para hacer obsequios ahora que viene Navidad y toda esa onda. Y hay que entrarle a lo ecológico porque el mundo nos está reclamando tanto desgaste. Pues entonces lo vamos a hacer así. Bien nutritivo, fórmulas que sean buenas, que sean efectivas y que estén comprobadas mínimo por la familia, ¿no? Que es lo más importante. Digo, si arriesgo a mi familia a echarles algo, quiere decir que no es algo tan malo. Les mando un beso, chicas. No sé si tengan alguna duda. Quien quiera el teléfono de esta chica que nos va a dar el SSI todo el mes de octubre, se me olvidó decirles, esta promoción es el mes de octubre, la de 275 el kilo de SSI para que empiecen a juntar sus insumos y ya cuando les llegue el PDF digan ya listas para hacer un montón de Sindet.
Pues escríbanme al WhatsApp y ahí les voy a estar pasando su contacto para que ella les venda directamente y bueno, ya ustedes se pongan de acuerdo con ella dónde recojan o dónde les mande el material. Y aparte de eso, para que les dé la mascarilla, Giancarlo. Tengo COVID, Giancarlo. Casi muero. ¿Y tú dónde andas? ¿Eh? ¿Por qué no andas por aquí cuidando de mí? Ya voy de salida, gracias a Dios, Giancarlo. Entonces, nada más en ratitos me lo pongo para no escupirlos. Entonces, chicas, quien quiera beneficiarse de esta promoción, por ahí me escriben. Les paso el teléfono de esta chica y les va a dar por ahí un pequeño obsequio si ustedes dicen que van de parte del canal de Cari Contigo. Ya lo he dicho durante toda la transmisión. Pero bueno, los que se están uniendo ahorita al chat, pues les comento para que reciban ahí algún beneficio. No sé si haga envíos a todo el país. Ella dijo que lo lleva a domicilio, pero pues obviamente no creo que vaya a bajar por todo el país, pero si tiene paquetería, pues puede, ¿no? Entonces ahí le preguntan directamente a Yadid. Hola, Janet García, estuvo muy buena la clase. Besos a todas, las amo. Yadid, Hanna, por ahí, ¿quién fue? Ya no alcanzó a escribir. ¿Qué hablas, Ceci? Pero muy bien, Hanna, no sé cómo darla. ¿No sabes cómo dar like al chat? Le iba a dar cuando saliera. Ay, Ceci. Bueno, les mando un besito. Nos vemos en un próximo en vivo mañana, primero Dios. Siguen orando por mí porque la verdad es que sus oraciones son las que me han llenado de fuerza y la gente que pregunta por mí. Y sé que están llegando a toda mi familia porque ya vamos de salida. Les mando un besito, que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Yo soy Cari y nos vemos en un próximo video. No sé cortar, chicas.